Hola, hijo. Hola, papá. ¿Cómo estás, hijo? ¿Todo tranquilo? Papá, no te olvides que hoy es la cena. No, hijo. No lo he olvidado. De hecho, ¿qué hora es? A las 8:30, papá. Te espero, por favor. Hoy te presento a mi pareja. Ya, tranquilo. Déjame que arregle un asunto en el restaurante y voy para allá, ¿ok? ¿Otra vez con tu mariconada? Oye, ya es el colmo. ¿Qué te crees por ser el mejor empleado aquí? ¿Podés hacer lo que te dé la gana? No, sí va a ser la última vez. Y yo estoy cansado. ¿Qué va a decir la gente cuando te pille así? ¡Sos una vergüenza! Claro, no, sabes que ya me cansaste vos. Por más que seas el mejor empleado, no puedo evitar que te vean así. Y me vas a hacer llegar tarde de paso a la zona de mi hijo. Estás despedido. No, estás despedido, estás fuera vos. No te quiero ver mañana acá. Estás escuchando, ¿no? Adiós. Ha sido un día complicadísimo, siempre es, creo, por eso no tengo mucho tiempo últimamente. Pero hijo, a ver, contame, pues, ¿cómo está todo? Hoy es un día muy importante para mí, estoy un poco nervioso porque te voy a presentar a mi novia. ¿Ya? Y ya verás la sorpresa que te tengo. Una de esas debe ser, nomás, sí. Te conozco, pues, a vos. ¿De qué hora llega, pues, viejo? No tarda, me está escribiendo.